días. Doctora Josefina María Pena. Juráis por Dios y a la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jueza de paz letrada en el juzgado de paz de Yerbabuena para el que habéis sido designada, observar y hacer observar fielmente la Constitución y leyes de la Nación Argentina sobre la provincia de Tucumán. Sí, por Cecilio Isidres, que Dios y la patria con su ademán. Juan Ramón Vicente. Juráis por Dios y a la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de juez de paz letrado en el juzgado de paz del Mollar para el que habéis sido designado, observar y hacer observar fielmente la Constitución y leyes de la Nación Argentina como la de la provincia de Tucumán. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Doctor Juan José Ramón Benítez. Juráis por Dios nuestro Señor, a la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de juez de paz letrado en el juzgado de paz de Famaillá, para el que habéis sido designado, observar y hacer observar fielmente la Constitución y leyes de la Nación Argentina, como las de la provincia de Tucumán. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Doctora Mariela del Valle Ortiz. Juráis por Dios nuestro Señor, a la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jueza de paz letrada en el juzgado de paz de la Madrid para el que habéis sido designado, observar y hacer observar fielmente la Constitución y leyes de la Nación Argentina en la provincia de Tucumán. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Doctora Erika Paola Gaffet. Juráis por Dios nuestro Señor, a la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jueza de paz letrada en el juzgado de paz de Santa Rosa de Leales para el que habéis sido designado, observar y hacer observar fielmente la Constitución y leyes de la Nación Argentina como la de la provincia de Tucumán. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Por secretaría se dará lectura al acta respectiva. Pueden tomar asiento, por favor. Señor Ocas, doctora Claudia Bertice Juárez, doctor Daniel Ocas Bosa,
necesitados y desearle el mayor de los éxitos en las nuevas funciones encomendadas. Agradecer al cinismo la presencia de los señores y señoras magistrados, como así también los jueces de paz presentes, los funcionarios, y muy en especial vaya el agradecimiento a la familia que se encuentra acá presente. De esta manera damos por finalizado el acto de juramento. Tengan todos ustedes muy